perdóname porque siempre me pasa. Porque no confía en mí. Yo no sé. Yo solamente quería arreglar las cosas. Siempre tiene que pensar lo peor de mí. No sé por qué nunca dice las cosas tranquilamente y arreglamos todo como gente adulta. Siempre tiene que buscar un motivo para hacerme leña siempre. Pero si lo amo, si lo amo. Yo le digo que no porque él siempre está lo que se dice. Por eso le digo que ya no siento nada por él, pero sí. Yo lo amo, mi tesoro. Después de todo lo que me hizo, viene diciendo que él no ha hecho nada. ¿Qué? Viéndolo yo con mis propios ojos, él lo niega todo. Igual, a pesar de todo lo que me ha hecho, pues yo lo sigo amando. Es tan lindo, mi bebé. Pero bien, voy a seguir caminando. Tengo que seguir el camino. Es que ya usted no sabe lo que a mí me pasa. Yo estoy preguntando porque no me dice cuando me dice que no llore. ¿Qué le pasa? Le voy a contar todo. ¿No cree que este? Es que ya no llore. Ya no llore, pues. Yo no puedo, ¿verdad? ¿No puedes caminar o qué? Es que mire, pues. Le voy a ser sincero, ya. Agarra coraje. Tienes hombre, pues. Pero también los hombres lloran. También los hombres lloramos. Por eso, pero. ¿Qué le pasa? Digo yo, dice. Pero ¿por qué se ríe nada más? Ya me reí. Va, mire, le voy a ser sincero. Ya lo paremos y ya me duele estar aquí sentado. Vino Darwin. Yo con Darwin pues estaba platicando. Viene la Olga. Y como usted sabe que no se lleva, hombre. Viene y me vino a reclamar todo y me vino a decir un montón de cosas a mí. Me dijo que conmigo. Porque le estaba hablando a Darwin. Y realmente pues estábamos haciendo un trato con Darwin. No era nada malo. Y viene y me vino a romper una pelada. Sin saber de qué es lo que estaban platicando. Y allí viene, me vino a romper mi pelada de cara y me vino a sinvergüenciar todo. Y la de Noemí también. No, ay, porque usted como que no amara. Y yo lo sé que la ama, pues. Va.
Y usted sabe que cuando uno ama, un desprecio que le hacen a uno, ¿no? No, no es eso que se va a morir. Yo también amo. ¿De quién ama usted? Pero lógicamente una persona. ¿A quién ama usted? Dígame ahí en confianza. Bien confianza. Pero luego que te estoy. Yo sí estoy cansado. ¿A quién realmente usted ama? Yo creo que se acaba de acercar. Ya estamos peleando los dientes. A José. Hasta sudando, ¿eh? A José. Pues sí, la ama. Pero si la ama, pues explique lo que estaba pasando y... Si qué galán, ama, qué galán que entendiera. Qué galán que entendiera. Lo que está pasando y... Para arreglar las cosas. Sí, Alan, que ella fuera así, que entendiera las cosas. Ella viene pero, solo a pelarme la cara. Pero usted inténtelo. Que no se puede. No se puede, pero igual, si ella así quería, así la voy a dejar y yo no la vuelvo a buscar. Es que sí, yo la amo. Y yo la amo con todo mi corazón. No, créame, explica, yo estoy súper enamorado, pero si usted no me entiende. ¿Cómo es eso que la ama, pues? ¿Ah? Es que es verdad, y la amo. ¿Qué pasa aquí, Diana? ¿Qué le pasa? Yo buscándola. Porque yo la amo a usted y oigo que este le está diciendo. Es que la amo. Pero no me está diciendo a mí. No, yo he escuchado bien clarito. ¿Ves que le dije? ¿Así quiere que dé explicaciones yo? Mire. ¿Usted está fijando? La verdad, usted no escucha bien las conversaciones para después venir a decir. No, yo escuché cuando le dije. Y además. Yo la amo, entienda. Pero no a y además usted no la está celando porque no está con usted. Ay, ¿usted? ¿Qué está haciendo aquí? Pues no, con no, ella, pues platicando nada más y hablando con ella porque uno sí necesita. Y para que usted quiera una persona, oiga bien. No me señale. Pues lo señale, ¿qué me va a decir usted? Y con los dos si quiere. Mire, maestro, te voy a decir una cosa. Dos, dígame si quiere. Para dos cosas. Va, dígame. Usted no se meta con mi esposa. Ya dijo varias cosas. La otra, busque usted a su hembra y enamórela. Uh-huh. No ande enamorando a otra mujer que no es suya. ¿Qué más me va a decir? No me está enamorando, ya le estoy. Pero es diciendo. Que yo oye cuando este indio le dijo. Mire pues, yo no me voy a decir nada a usted. De nadie más. Mi amor, no la esté tocando, que ya no se. Ay, ¿por qué viene a hacer los celos? Si están casados. ¿Cómo quiere que no me cuente? ¿Cómo quiere que yo le haga caso a usted si viene a armar todo eso? Pero es que yo oye cuando este le dio a usted, jamás lo va a llevar a nada. Me ama a mí. Vaya, ¿cómo quiere que yo le crea y usted no me cree cuando yo le explico? Venga para acá, Denita. No la toque. ¿Cómo para le acá? Explico entonces? Venga para acá, aquí usted no le hace. Pero no yo oye que... cuando este indio le dijo, es que yo la amo. Pero es que no me ama a mí, hombre. El indio, hombre. El indio. Él ama a la Olga. No me ama a mí. Y él me está contando los problemas que él tiene con mira, ella. Mira, Janita, le voy a pedir un favor. No le estoy dando explicaciones a este no le vas a ver de mi vida personal. Ama. Ni tampoco lo que le está pasando a usted. Además, mire, mi amor. Si me amara, no hiciera todo eso. Estoy escuchando lo que le están diciendo, ¿verdad? Después se va a arrepentir. Y va a terminar llorando. Es que entienda que por eso existen las confusiones. Pero, pues, en todos modos, yo la regué. Sí, ¿sí? Vale que se dio cuenta. Que cállese, no me diga nada. Perfecto, usted. De nombre, no. Quizás. Y nadie es perfecto. Yo no hay truco. No se meta. Dios, señora. Yo estoy peleando lo que es mío. Y véngase para acá mejor. Sí, ya sé que. Esta camisita le queda bien bonita, va. Ah, gracias. Sí. A mí, es que a mí sí me luce. Es que, óigalo, por cómo lo provoca uno y cómo quiere que uno. Si yo soy. Hey, maestro, va que a usted no le gusta, va. Pues claro, yo soy fino. Vaya, entonces. Yo soy fino. Sí, mire, fino. Mi amor. Como venga. Que ha quedado fino, así, pero fino la cara, soy giluda. En la suya también. Es que mire, pues mi amor. ¿Esta camiseta está bonita? Pues claro, si yo me pongo ropa fina. Sí, mire, nota, mi amor. La camiseta le dan 2 por $. Mire, mi amor. Es que nada. Deje de estar. Que no entiende, que no quiere nada. Mire, maestro. Que no entiende, pasa, que no quiere pues, nada con usted. Puchica. ¿Ah? Usted es bobo y va a perder el amor de su vida. Y no me lo está diciendo bobo usted. No me está diciendo bobo. Porque te amo a él. Usted no lo entiende, pero no, ahí viene hermano. Yo lo entiendo, lo que no me gusta es que alguien se quiera sobrepasar con es usted. Que no se estaba sobrepasando. Chepito, te voy a ser claro y sincero.
Y escúchame bien, Josecito, hasta Josecito le digo. Josecito le digo yo. No, es que no es payaso. Oiga, y se lo voy a decir bien claro, que no entiende que esta mujercita que está aquí, ella todas las noches, piensa en usted, todas las mañanas y todos los días, porque de usted, señor, está enamorada. ¿No entiende? Y se lo acaba de decir, no, y no entiende. Yo estoy enamorado de Olga. Arréglenlo, pues, mejor me voy. Váyase, pues. Mira, mi amor, es que... ¿Cómo fue? Es que usted no entiende. Pero si yo le digo y le digo. Si usted me hubiera visto así platicando con alguien, usted lo mismo hubiera pensado. Mayormente cuando yo vengo y escucho. Pero ya me quedó claro, mi amor. Disculpe. Pero no me puedo, porque ahí viene de celoso y todo eso hay. No, mi amor, ya no lo vuelvo a hacer. ¡Ay! Hola. Este... Y no saben ustedes qué le habrá pasado a este árbol. Allá nos encontramos nosotros. Así llevaba los bombillos, así llevaba el pelo. Una sarta. ¿Cómo qué? Una gualcachilla lo llevaba. Una sarta se pasó llevando. No vieron ustedes. ¿Por qué? Miren, pues. Miren, ve, ¿y ustedes qué les pasa? Están peleando, disfruten del amor. Mira. El amor es veo. Deben de estar peleando, mira, si vos la querés, si usted lo quiere. Si usted lo quiere, pues luchen por lo que tienen ustedes, hombre. Sí, yo lo amo, pero si él sigue con los celitos, no, nada, eso ya no va. Ya no, lo prometo. Eso. Lo prometo que ya no voy a hacer así. Están celosos. No, se le va la hembra, mire. Vaya, vaya. Se le va. Mira, Chepito, yo lo que te recomiendo es que no seas así, mira. Si tenés que pedirle perdón. Yo me voy también. Si tenés que pedirle perdón, yo no me voy cuando me digas no. Nada que ni quien lleva su relación. Mira, ve. Más tarde o temprano la gente va a dar cuenta de cuánto nosotros los amamos. Sí, ellos pues. Y la verdad, lo que ellos digan también, pues, no importa. Sí, si ellos no quieren arreglar sus problemas, pues, es que, son ellos, pero vosotros somos otra que cosa. Que yo la quiero mucho. Y que... Hasta serenata, mi amor, los han puesto. ¿Verdad? Eso no nos importa, ¿no? Sí. Que nosotros sí. Nos queremos, amamos. Hola, Mauricio. Ay, Mauricio. Ay, vienes a mocosita. Mire, Laura. Perdón, Laura. Ya la perdonó, René. Ay, esas cosas, niña, usted no las entiende porque está chica. Óigame, pues, Laura. Tanto que le ha mentido. Laurita, callada, se mira bonita. Pero mire, cuando le agarras a hablar de usted, algo, como usted está chiquita. Está coquecha. Usted está un feliz. Se pela las bombas, miren. Ay, que huela las suyas. ¿Cómo la va a perdonar? No me quedes tan ahorita porque estamos enfrente de la niña. De la niña. Y sí, ella, pues. Son... Mire, Laurita. Usted nos puede decir todo lo que quiera. Y al principio afectó lo que usted nos dijo. Pero ahora, todo lo respinga. ¡Uy, chale! Ay, no, después de que tanto que la hizo. Y el otro chiquitillo que anda con usted para arriba. ¡Vaya, está brillando! ¡Vaya, está escondiendo! ¡Ay, se ha quedado! ¡Hoy la dejaron solta! ¡Sola me dejaste! ¿Qué pasó con su amiguito? ¡Ay, qué pasó con mi bebé! Sí, seguimos siendo amigos. Sí. Pero lo único es que nosotros no andamos mintiendo. No se miente, es que no solo son amigos. ¿Cómo que se ¿dónde está? Pues, se le quedó solo. ¿Dónde está su amiguito? Y esa gallina le salió sola, se quedó. Venga, que se quede sola. Sola. Venga, mi amor, venga. Este niño, es como usted, Bobby, que no está aquí. Como David no tenía que andar, me tenía que ayudar y él no. Me da rabia y